Dios les bendiga a todos los jóvenes, a todos los viejitos, ancianos, no importa dónde nos estén viendo, en Rusia, en China, en Japón, si es en la madrugada, si es en la noche, si es en el día, si es, no importa el horario que sea, no importa la hora en que nos estés viendo en este momento, pero hoy estás sintonizando, ay Dios mío, es un programa para jóvenes y queremos como jóvenes tratar los temas que nadie toca, los temas de los que nadie quiere hablar, pero que todos quieren escuchar. Así que, bueno, vamos a tocar algunos temas muy importantes, como por ejemplo son el anormal mundo de los cristianos, que es un tema que, bueno, ¿y qué será? ¿Qué será que somos anormales? Claro que no lo somos. Y también vamos a tocar otro tema acerca de la música, donde vamos a tener, vamos a hablar acerca de una banda muy conocida que cantar canciones de ellos en las iglesias, un grupo británico muy bueno. Y también vamos a pasar un video acerca de un jugador de fútbol que es muy famoso, ya es conocido a nivel mundial y es un jugador excelente, ¿verdad? Tiene dos letras, una K al cuadrado. Así que con eso pues ya de saber más o menos quién más o menos será. No te lo perdás, no te levantes de tu asiento, sintonizanos ahí a través del internet, ¿verdad? Porque como obviamente no hay nada, entonces estamos haciéndolo a través del Facebook, pero no importa, porque queremos hacer un programa excelente para que puedas edificarte y a la vez también tener buenos consejos. No es necesario que asistas a la iglesia, simplemente si vos no sabes qué hacer, pues no te levantes y seguimos viendo en este programa, ay Dios mío. Deja que te pide. No me avisaron que ya entraba el programa. Bueno, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hablar en la sección pues de Hablemos Qué. Vamos a hablar acerca de un tema, acerca de, como ya les venía diciendo, el anormal mundo de los cristianos. ¿Por qué el anormal mundo de los cristianos? Porque fíjate que a veces nosotros como cristianos, inclusive no cristianos, yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado, vamos a hablar acerca de la vida normal. Yo no sé cuántos de ustedes les ha pasado que ahí donde ustedes estudian, le han hecho la invitación a colarse, a fugarse del colegio. ¿Cuánto les ha pasado que en algún momento, no sé, en bachillerato, en séptimo, octavo, noveno? Yo he tenido amigos, inclusive yo mismo pasé por algunas de esas experiencias en las que en el colegio, wow, que de repente, hey, ¿qué onda? Mira, vamos a vacilar, vamos a ver algunas bichas, tengo unas bichas ahí, vamos a ir a jugar billar, mira. Bueno, yo recuerdo que un lugar famoso en donde a mí me invitaban mucho era allá en Los Chorros, famosísimo Los Chorros, porque ahí le daban vuelta, ya saben ustedes eso, ¿verdad? Pero el Libar y todo, pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos que no? Al principio como que nos sentimos extraños, marginados, nos sentimos como que somos anormales porque no vamos conforme al grupo. Pero cuando eso pasa también, dentro de nosotros queda una satisfacción de que pusimos un alto a decir que no, a lo que muchas veces mucha gente, todo lo que toda la gente quiere ver, lo que la gente desea, lo que, ¿qué? Como nosotros decimos, Juan, donde Juan va, donde va toda la gente. Pero yo quiero decirte de que al final todas esas decisiones, no solamente es por decir que no, sino es porque sabemos que más adelante pueden haber muchas consecuencias. Sabes que yo conozco chavos que en esos momentos en los que ellos se fugaron, les pasaron accidentes, que fueron arrestados de repente en ese ratito de estar chupando, andar libando, que en ese momento pues mandaron a llamar a la policía y todo, ¿verdad? ¡Fu! Como cuando ya van, viene la jura, ¡fu! Se escapan todos. ¿Y qué suerte la que tenés que exactamente a vos te agarran? ¿Y dónde están tus amigos? No están. Entonces, cuando nosotros decidimos decir que no, no es simplemente por decir que no, sino es porque nosotros vemos las consecuencias más allá de las que nos podrían llegar a traer. Así que es bueno que empeces a analizar si cada cosa que vos vayas a hacer en realidad vale la pena. ¿Y sabes por qué? Yo me acuerdo que una vez, no sé si ustedes
leyeron esa noticia, pero de que se subastó una tira cómica, la primera creo que de Superman, en $1,000,000. ¿Y sabes por qué? Porque era única. Yo quiero decirte que vos sos único, no sos anormal, sos único. Y a veces, cuando nosotros decidimos decir que no, analizar la situación, no es que seamos anormales, no es que seamos diferentes, no es que nos la piquemos de que somos apartados o desocados, como decimos por ahí, o desocadas con las chavas, por ejemplo, que a veces las chavas, porque como sus amigas les ofrecen, hey, mira que vamos donde aquellos bichos, mira que están bien buenos, que es puro mango, mira que la, te, mira, le gustás, llegale. O sea, no se trata de solo decir que no, ¿verdad? Se trata de analizar que si vas, por ejemplo, con personas inclusive a jugar partidos, a ver partidos, ¿verdad? Que en realidad, si en realidad valdrá la pena al final. Queremos compartir contigo, fíjate bien, alguien que yo creo que tú ya conoces, pero que él se ha mantenido hasta el día de hoy. Y es alguien muy famoso, yo creo que tú ya lo conoces. Vamos a ver un video acerca de este gran jugador, Kaká, ¿verdad? Que él no necesariamente ha tenido que entrar a ese mundo para poder ser diferente y poder sobresalir. Vámonos con este video de Kaká, que está muy bueno, ¿verdad? Así que analízalo y pensá lo que te acabo de decir. Em 2007, Kaká foi escolhido como o melhor jogador de futebol do planeta. E este ano foi eleito pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes no mundo. Hoje, Kaká vai revelar para todos qual é a esperança que o motiva a vencer ainda mais. Eu tive uma juventude muito boa, sempre voltada para o futebol. Tudo que eu fazia era voltada para o futebol. Quando eu tinha que treinar à tarde, eu estudava de manhã. Quando eu tinha que treinar de manhã, eu estudava à tarde. Então tinha sempre essa variação. Mas minha juventude foi muito boa, sempre crescendo com a formação bíblica. Meus pais sempre me educaram dessa forma. Mas chega uma hora que você se desvincula desse ensinamento dos pais. E aí que é esse momento que você separa da formação dos pais para a experiência pessoal com Deus. Quando eu tinha 18 anos, foi em outubro de 2000, eu sofri um acidente muito sério. Descendo num escorregador de piscina, eu bati com a minha cabeça no fundo da piscina, minha cabeça virou, meu pescoço virou e eu fraturei a sexta vértebra do pescoço. Não foi um momento fácil, porque passavam muitas coisas na minha cabeça. Será que eu vou voltar a jogar futebol? Será que eu não vou voltar? Como que vai ser? E ali, eu tinha só 18 anos e cada dia Deus ia me fortalecendo, eu ia orando. Todos os médicos que eu fui, todos falaram a mesma coisa. Falaram, olha, você teve muita sorte, talvez você não pudesse mais jogar futebol, talvez você não pudesse mais nem andar. Aí eu falei, olha, falava para os médicos, obrigado, mas realmente isso não é sorte, isso é um livramento de Deus, isso é Deus mostrando que tem um propósito na minha vida através do futebol, porque se eu não pudesse mais jogar futebol, seria de uma outra forma o propósito de Deus. Então, eu não acredito nessa em coincidência. Eu machuquei em outubro, fiquei em novembro e dezembro com o pescoço engessado, enfaixado, sem poder fazer nada. Em janeiro, teve minha estreia como profissional de São Paulo. Então, eu acho que as coisas não acontecem por acaso. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então, acontecem coisas boas, coisas ruins, mas sempre acredito que são coisas que vêm de Deus. Que no final, vai ser um propósito excelente, vai ser a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é dessa forma com que eu quero ensinar o Luca, nosso primeiro filho, e todos os outros, a eles fazerem sempre a escolha pelas escolhas de Deus. Então agora que ele vai crescer, aos poucos a gente vai educando ele, vai ser dessa forma. Eu acredito que o versículo que mais, é um dos que mais fala comigo, é que quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que Jesus Cristo é tudo, é o caminho que eu devo seguir, é Jesus Cristo, a vida. Ele diz que quem crer em mim terá vida abundante. Então, a felicidade, a alegria, o regozijo, a honra, vem toda vem de Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha, eu não consigo nem pensar, realmente, não consigo imaginar como seria a minha vida hoje sem Jesus. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que Deus tem feito através da minha vida, onde eu cheguei, aquilo que eu conquistei, com certeza foi porque Deus tem um propósito para mim, porque Deus me constituiu dessa forma. Muitas vezes eu penso,
nossa, onde eu cheguei? A Bíblia fala que Deus tem muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E realmente isso acontece na vida de alguém que anda com Jesus, porque eu nunca pensei em ser o melhor jogador do mundo. Então são coisas que Deus faz nas nossas vidas que é demais. Eu realmente não consigo imaginar como seria, com certeza não seria dessa forma. Se eu não tivesse Jesus, a minha vida não seria essa. Para você que está acompanhando esse programa, está vendo esses testemunhos, essas pessoas que estão falando de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo tem feito na vida dessas pessoas, tem feito na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Muy bien, excelente video que acabamos de ver acerca de este gran futbolista como es Kaká. Queremos hablar también acerca de otro tema muy importante, la música. ¿Quién no le gusta la música? Bueno, la música la escuchan los chinos en su famoso, no sé si ustedes vieron Rápido y Furioso, pero ahí sacaban una canción, la famosa Para. No sé cómo es que hacían ahí el movimiento, pero bueno, la música es buenísima, la escuchamos nosotros, la escuchan en Inglaterra, la escuchan en España, la escuchan en África, cada quien en su onda y sus distintos estilos, géneros. Y hoy queremos hablar acerca de una banda muy buena, muy importante. Yo creo que quizás vos ya la debes haber escuchado, pero quizás no, cuando escuchas las canciones no sabes quiénes son. Esta banda se llama Delirious. Es una banda inglesa, ¿verdad?, que comenzó su carrera allá por el 1992. Si tú has escuchado tal vez alguna canción, por ejemplo, Hoy te rindo mi ser, Este es mi deseo, Hacedor de historia, son canciones, la que dice yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Son canciones de esta famosa banda. Sobre todo, lo más importante es que a pesar del tiempo que tienen, ellos son modernos, se actualizan, ellos siempre van a la vanguardia, es música que les agrada a todos. Hace poco nosotros tuvimos un concierto y una persona que nunca había escuchado música cristiana escuchó una canción que ejecutamos, se llama Llueve, esta canción de este grupo Delirious, Llueve, que ya vamos a hablar de esta canción más adelante, pero él le gustó tanto esta canción, él nunca había escuchado música cristiana, y él le gustó tanto esta canción que él solicitó que si le podíamos pasar esa música. Imagínate lo tremendo que esta banda, inclusive aunque no esté presente en este lugar, sino que simplemente se ejecuten sus canciones con la calidad y las letras, las melodías, impacta a una generación que está sedienta de escuchar algo de Dios. Y no es necesario que estemos en una iglesia, sino que simplemente músicas que tal vez llegan a tu vida, a tu corazón y te hacen reflexionar. La banda Delirious, como ya lo dijimos, nació en el 92 y está conformada por Martin Smith, Dean Young y Steve. Obviamente voz, teclados y batería, en el orden en que lo hemos dicho. Y ellos decidieron crear una banda hace muchos años para poder ir a esos lugares, ir a esos sectores que a veces es muy difícil entrar, como lo que es la juventud. Ellos han grabado aproximadamente como 6 discos y bueno, su disco Metamorphis fue alabado por los Billboard como unas letras agresivas y unas letras muy buenas, pero también han ganado premios en la CCM, ¿verdad?, que es música cristiana contemporánea. También han sido comparados junto con artistas como por ejemplo Bon Jovi. También uno de sus productores ha sido el productor de Madonna. Y bueno, podemos hablar acerca de su gran trayectoria, pero queremos hablar específicamente acerca de una canción muy buena, la que les estaba comentando, se llama Llueve. Esta canción habla acerca de la frescura en la cual nosotros debemos de buscar la bendición de Dios. Porque cuando nosotros, si, escúchame bien, cuando tú estás buscando realmente una respuesta a tus problemas y en realidad buscas una solución o una salida, y tú buscas al Señor de corazón, pues llega como una lluvia fresca. Y de eso precisamente le voy a pedir a producción que me ponga la canción para que la puedan escuchar. Bueno, esta canción, fíjense bien, esta canción es muy buena. Habla acerca de la frescura,
habla acerca de la lluvia, pero no, obviamente no de la lluvia física, sino que de una lluvia de bendición, de una lluvia que a veces nosotros estamos esperando de que pase algo bueno, acerca de que a veces creemos que todo, bueno, la canción, la letra dice, el cielo hoy parece oscuro, porque a veces como que todo se nos nubla gris, en Estados Unidos se dice cuando ando blue, ¿verdad? Cuando todo está gris, cuando aparentemente no hay salida, cuando todo nos sale mal, a veces lo único que tenemos que hacer es decir, ay Dios mío, ¿verdad? Ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Ay Dios mío, pedirle al Señor siempre. Y de eso se trata esta canción. Yo te voy a invitar a que, bueno, abajo va a aparecer, no sé, el link de la canción para que tú la puedas ver, ¿verdad? O si quieres ir a ver el video. Muy buena. Yo pertenezco a la, estamos en la banda Revolución, la cantamos muy, muy seguido porque es una canción que nosotros creemos que puede impactar a la generación y la generación ha sido impactada a través de ella. Así que, esta es la recomendación de este día, la canción Llueve de Delirios. Y bueno, vamos a dejar esto ya de un lado y vamos a ir finalizando este programa, agradeciendo obviamente a toda la gente porque se quedó ahí perdiendo su tiempo, no perdiendo su tiempo, sino que se quedó ahí viendo por un momento este programa que sabemos que al principio hay muchos errores, hay mucha léxico, cuesta a veces, pero queremos hacer las cosas bien para el Señor. Y esperamos que no te vayas a perder el próximo programa, que igual vamos a tener unos temas bien interesantes, vamos a tener invitados. Queremos siempre que tú sepas de que Dios y yo hacemos siempre multitud. A veces cuando nosotros nos sentimos solos, creemos que no hay nadie de nuestro lado, pero si tú tienes a Dios, lo tienes todo, porque Él y tú hacen mayoría. Nunca te olvides de amar al Señor, de buscarlo, aunque por muy ocupado, muy joven podemos ser, muy locos podemos ser y aparentemente tener nuestro mundo controlado, pero con el Señor y con Jesús podemos hacer muchas más grandes cosas. Lo digo, se lo dice este servidor que ha alcanzado muchas cosas con el Señor. Sin el Señor quizás no hubiera alcanzado, pero ha alcanzado cosas mucho más grandes para mí, ¿verdad? Y obviamente el hecho de que yo sea anormal, ¿verdad? No me ha quitado, obviamente, las bendiciones, mi comunión con el Padre Celestial y las bendiciones que vienen de arriba. No te olvides nunca que siempre vamos a necesitar de Jesús, siempre, toda la vida, ¿verdad? En este mundo. Así que esperamos que nos vuelvas a estar pendiente del próximo programa, que vamos a tener cosas muy chéverísimas. Por el momento igual nos vamos a quedar con este videíto, la despedida, y que el Señor me los bendiga a todos en China, en Japón, en Soyapango, en Ciudad Delgado, ¿verdad? Y en todos los lugares que nos estén viendo. Que el Señor te bendiga.